Hola, ¿qué tal? Es la SAN, mi nombre es Eduardo, trayéndonos aquí la segunda parte del resumen del E3 y pues hoy en este video vamos a hablar sobre la conferencia de Electronic Arts y PlayStation Sony. Bueno, más bien de Sony, no de PlayStation. Bueno, comencemos con EA. Primero que nada, los de EA mostraron tráiler y aparte un gameplay del juego Dead Space 3, que sería el tercer juego de la saga, como el nombre lo dice, y la verdad se ve muy interesante. Nomás el único detallito que le, bueno, no detallito malo, más bien detallito curioso, es como si el juego hubiera sido algo así como un Dead Space meets Lost Planet, porque se desarrolla mucho en un ambiente nevado y da la sensación de que está, como que estás jugando también Lost Planet además de Dead Space 3. Vamos a ver qué tal cuando salga el juego en final, porque en sí la serie se caracteriza mucho por ser una serie de para un juego para mantenerte un poquito tenso, y pues vamos a ver qué tal logran hacer ese ambiente en un ambiente nevado o cosas así. Después anunciaron el juego de SimCity, que la verdad no es que sea muy fan de este tipo de juegos, como por ejemplo el SimCity, los, ¿cómo se dice? Bueno, pues este tipo de juegos de Sim, de crear tu personaje y ponerlo en una ciudad y cazarlo y hacerle cosas, no sé, nunca me ha agradado. Nunca le he hallado chiste, pero pues para gustos colores. Lo interesante de este juego es que va a ser la primera vez en la franquicia que le meten multijugador. Bueno, algo interesante para mí, digo, no sé, para algunos. Después anunciaron Battlefield 3 Premium, que sería pues básicamente como una suscripción tirándole a Call of Duty Elite, pero la diferencia es que aquí sí te dan cosas de verdad. Te van a dar todos los DLCs que van a salir, incluyendo el DLC que ya salió, Back to Kharkan, más los otros 4 que van a salir, que en total serían muchos mapas, muchos mapas, y además te van a dar 20 armas nuevas, completamente nuevas, vehículos nuevos, y además va a haber exclusiva para quien tenga Battlefield 3 Premium. Van a tener todo este contenido dos semanas antes de que salga a PlayStation 3, a Xbox y a computadora. Entonces es algo que la verdad sigo sin, yo la verdad seguiría sin comprar este tipo de cosas de suscripciones premium para un juego, porque la verdad no les hallo el sentido. Pero pues si eres muy fan de Battlefield, te recomiendo que lo compres, porque creo que te ahorra poquito dinero y además es mejor que estar comprando todo por separado. Y aparte te dan 2 semanas antes todo el contenido. Entonces es algo bueno, pero al mismo tiempo malo, porque los DLCs están matando esta generación de videojuegos. Bueno, lo siguiente que anunciaron fue Star Wars The Old Republic, y mostraron un tráiler bastante interesante, bien hecho. Pero sinceramente este tipo de juegos de Star Wars nunca me han gustado. Me gustan mucho las películas, pero en sí los juegos no es que me hayan llamado mucho la atención. Hasta que no hagan un juego en el que puedas ser un Jedi y controlar, y que tu espada, y con tu espada puedas cortar absolutamente todo, no me agrada. Pero bueno, esa es mi opinión. De nuevo, hay gente que sí les gusta mucho, y pues me imagino que este juego debe tener muchos fans. Así que pues ahí abajo está en la descripción el tráiler para que vayan y lo vean los fans, o si nada más quieren dar una miradita, pues ahí está. Después salió un juego de, anunciaron Medal of Honor Warfighter, que sería básicamente la competencia directa de Call of Duty Black Ops 2 este año. La verdad se ve muy bien, me agradó el tráiler, se ve muy bien, utiliza el engine de Frostbite 2 y la verdad se ve muy bien. Pero sigue sin interesarme este tipo de juegos de Medal of Honor. El último Medal of Honor lo jugué hace mucho tiempo y me gustó, pero sinceramente el Medal of Honor del año pasado no estuvo muy agradable que digamos. Entonces esperemos que hayan mejorado su juego para este año, o al menos hayan hecho algo que quede decente. Después mostraron el Need for Speed Most Wanted, o sea, como un reboot del Most Wanted para los que lo hayan jugado, que era un excelente juego. Sacaron un tráiler muy bueno y además gameplay muy bueno, o sea, velocidad, carreras, persecuciones, choques, adrenalina, ¿qué más pinches puedes pedir en un juego de Need for Speed? A ver si sacan algo bueno y no porquerías como los de Hot Pursuit, o Shift, o no sé qué juego sacaron anteriormente. X, juegos X.
También sacaron el gameplay de Crysis 3, que la verdad se ve muy muy bien. El pasado Crysis 2 me gustó mucho, pero nunca me llegó a llamar completamente la atención, principalmente por el gameplay. No se sentía incómodo jugar ese juego. De alguna forma, no sé por qué nunca me terminó de gustar bien. Pero este Crysis 3 se ve como que también le están echando muchas ganas. El apartado gráfico se ve excelente. Y pues ahí abajo va a estar en la descripción un link al trailer, al gameplay, para que vayan y lo vean. Pues básicamente esto fue todo lo que a mí me interesó de la conferencia de EA Sports, ¿eh? De Electronic Arts. También sacaron juegos de EA Sports, pero la verdad de esos no es que sean acá muy interesantes para mí, que digamos. Es un resumen de lo que a mi parecer fue lo más importante. Así que pues ahora sigamos con la conferencia de Sony. Primero que nada mostraron el juego de PlayStation All-Stars Battle Royale, que sinceramente me parece una completa copia de Super Smash Bros. Es como si Smash Bros. Se hubiera trasladado a PlayStation 3 utilizando todos los cambiando todos los personajes por personajes de PlayStation 3. Mi opinión es, bueno, lo que pienso es que puede ser un homenaje a Smash Bros. De parte de PlayStation, o que utilizaron demasiado la mecánica de Smash Bros. O le copiaron totalmente a Smash Bros. O soy un completo fanboy de Nintendo. Ni idea, según yo se parece demasiado a Smash Bros. Pero pues ustedes ahí vean su opinión. Ahí abajo va a estar el link al video, al gameplay. Ahí después, en la conferencia de Sony, estos chavos, a pesar de que Assassin's Creed es de Ubisoft, pues decidieron mostrar un gameplay también aparte en la conferencia de Sony. Fue un gameplay muy bueno. De una pelea naval entre barcos, entre el personaje principal y un barco británico, que la verdad se ve muy bien. Lo han trabajado muy bien el juego estos chavos de Ubisoft. Entonces, en el próximo video, en la conferencia de Ubisoft les voy a hablar más, porque ya salió la conferencia. Entonces les voy a hablar más de este tema, o un poquito más. Por el momento les voy a dejar el gameplay que dejaron ellos, y aparte les voy a nada más sería eso. Les voy a dejar el gameplay que dejaron ellos. Después salió mostraron un juego del Far Cry 3, que es un shooter en primera persona que se ve bastante bueno. Sacaron un gameplay. Lo único interesante que sacaron de esa conferencia es que va a ser un gameplay que puedes jugar a cooperativo a 4 personas. O sea, que le hablas a tus amiguitos, a tus viejos, y te pones a jugar Far Cry 3. Después sacaron otro juego, anunciaron otro juego que se llama Book of Spells, que la verdad no está nada interesante. Lo único que supe de ese juego es que podías usar el PlayStation Move, pero pues de ahí en más nada interesante para mí. Después mostraron que God of War Ascension, que pues es el regreso del dios de la guerra, y sacaron un gameplay completamente brutal donde se nota que le echaron ganas a los combos, a los gameplay y a todo el pedo, y hay mucha, mucha, mucha sangre. Abajo va a estar el link al trailer, al gameplay, perdón. Y por último sacaron un gameplay del juego The Last of Us, que pues básicamente, en mi opinión, fue lo mejor de la conferencia de Sony. Es un Survivor en tercera persona que se ve excelentemente excelente. Básicamente se trata que hongos zombies están controlando al mundo y tú tienes que sobrevivir a todo ese pedo, y se ve bastante excelente. Ahí en la descripción va a estar el link al gameplay para que lo vean y den su opinión. Pues básicamente esto fue todo de las dos conferencias, lo más el resumen de lo más importante para mí de las dos conferencias de Electronic Arts y Sony. Espérense al próximo video, y pues sí, saludos gente, cuídense.